aquí en Sexualízate. Tenemos una invitada que, bueno, verán mi cara de sonrisa, está así una sonrisota de oreja a oreja. Es un tema que... No es de estúpida satisfacción, esa no. Es de motivación, porque en verdad es algo bien divertido. Algunos de ustedes ya pudieron ver en el Facebook Sexualízate, donde de lo que íbamos a hacer el día de hoy, y pues les presento a la maestra Claudia Mendoza. Ella es instructora de pool fitness, o pool dance, como lo quieran algunas personas conocer, y ella es, está encargada o es la propietaria de Desiree Studio, dance studio. Sí, es que le emociona. Le anda cambiando el nombre a la maestra, dígale algo, es no, en serio. No, es Desiree Dance Studio. Que respete los derechos de autor. Los derechos de autor, ya se lo cambié. Bueno, el tema que estuvimos, les dimos una pequeña probadita en el Facebook, sin embargo, pues no está de más pues hablar un poquito más del tema. Que quede claro, ¿verdad? No lo hacemos con el afán de ofender a nadie ni de que alguna persona pues lo tome o lo malinterprete de alguna otra forma. No sé, simplemente hablamos del tema porque nos tocó vivirlo, fuimos a una clase y bueno, Jessy fue a más, pero yo solamente fui a uno. Me divertí como no se dan una idea, y no les miento, sigo adolorida de lo que hice ese día. Entonces, es mucho ejercicio, y además de eso, pues, ¿qué más? Bueno, el momento en el que estuvimos en el estudio, estábamos platicando con la maestra, pues, que es para quitar como este tipo de tabús, ¿no? Que para darnos cuenta de lo que en realidad es y no solamente quedarnos con lo que nos imaginamos. Entonces, pues, repetimos nuevamente, el tema es Pool Fitness. Y esperemos les guste. Y de igual manera, pues recuerden mandarnos todos sus mensajes por medio de Facebook o por medio del teléfono 520-5757. ¡Ya me lo aprendí! Así que si quieren hacer alguna llamada o tienen algún comentario, pues estamos en toda disposición. Tenemos aquí nuevamente expertos, tenemos al experto, a la maestra, que nos puede aclarar todo tipo de dudas. Y no por pena, no porque, ay, ¿qué van a decir? No se queden con la duda. Les voy a decir lo que me decía un maestro cuando estaba en la secundaria. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, pues, hay que saber del tema y hay que informarnos acerca de todo. Bueno, y quitar los tabús, no, más que nada. Así es que pues hay que darle a la maestra chance para que nos... ¡Una experta! No, alguien me invade toda la felicidad. Qué bueno que te dé gusto. A ver, hermosas, pues esto realmente, como yo se los puedo explicar, yo creo que es mejor que ustedes me digan más o menos, ustedes igual como principiantes, qué tipo de dudas tendrían respecto a eso. Primeramente creo yo que de dónde comenzó o qué inicios tiene eso, porque se puede dar a malas interpretaciones, ¿no? Entonces, pues qué mejor explicarlo desde dónde y por qué, ¿no? A eso me parece perfecto. Pues muchas veces se cree que el pole dance, pues inmediatamente uno piensa en pole fitness o más bien, ni siquiera piensas en pole fitness, piensas en un tubo y en una mujer usando un tubo y inmediatamente te vas a la onda de los clubs nocturnos, ¿no? Pero realmente es algo bien diferente y de hecho tiene muchísimo más tiempo del que la gente cree. Los inicios pues son en un deporte de la India que se llama Maya Camp, que bueno, de hecho lo practicaban solo los hombres, no las mujeres. Entonces ellos lo que hacían exactamente era acrobacias en un poste, se puede decir. Obviamente no es igual de delgado que el tubo que se usa actualmente, es un poco más grueso, pero bueno, ellos ahí hacían acrobacias de todo tipo y solo lo podían practicar hombres, y de hecho tenía una connotación sagrada, no era algo así como que ¡ay, no! Ese es el origen. Después se le empezó a dar así como un poquito más la onda erótica, muchos años después, o sea, eso del mayacamp estamos hablando de hace más de 120 años. Entonces después se le empezó a dar la connotación de lo sexual, porque bueno, fue como una combinación, ¿no? Después, como en los años 50, había ferias en las que había chicas que eran bailarinas, eran chicas de las burdel. Ajá. Entonces hacían ferias y las ferias eran muchas casitas, ¿cómo se le puede llamar? Carpas, exactamente, así es. Entonces, como eran muy chiquitas y obviamente eran sostenidas por un tubo central, lo que hacían las bailarinas pues era usar el tubo para bailar, porque casi no tenían espacio para moverse. Entonces ahí fue donde empezó como la onda de meterle lo erótico, ¿no? Y al final de cuentas el pole fitness lo que hace es mezclar esas dos cosas, el aspecto acrobático, el aspecto ejercitante, se puede decir, de lo que era el Maya Camp, y obviamente pues la onda sensual y erótica que debe de tener, ¿no? O sea, no como obligación, pero sí es como parte importante. Okay, algo que comentaba que es muy cierto, que confundimos el hecho de decir, no, es que va a practicar pole fitness.
Fitness. No me sale esta palabra, pero bueno, lo seguiré intentando. No, lo confundimos, ¿no? Bueno, en parte de la información, porque sí hice mi tarea, de la tarea que anduve investigando, pues que confundimos mucho lo que es el pole dance o el con el table dance. Ajá. Entonces, como no es lo mismo. De hecho, estaba viendo dentro de esta información que no solamente se basa en de que no voy, me subo, como usualmente se piensa, ¿no? Voy, me subo, hago movimientos sexys y ya está, y ya no, estuvo. Sino que se trata de desde rutina, se trata de mucha práctica de ejercicio, y vaya que se hace ejercicio, eso sí se los puedo jurar. Eso está totalmente comprobado. Sí, sí, pues más que nada los cuidados, ¿no? Porque muchos, ahora con la famosísima novela esa que salió donde una persona bailaba en un tubo, pues ya todo el mundo quería entrar en esas ondas. Y sí, sí. En verdad, no saben, es una cosa que deben de tener mucha coordinación, mucha tranquilidad. Y pues más que nada el obedecer a mí, por lo que le decía a la maestra, me encanta cómo da sus clases, porque está al pendiente de que, oye, tu mano no la pongas así porque te puedes lastimar, o tu pie debe de tener esta posición, igualmente porque te puedes lastimar, te puedes caer, puedes hacer, así es que allí te retas hasta a ver hasta dónde tanto tu cuerpo como tu mentalidad de, ay, sí me voy a trepar hasta arriba, como la vez que hice la maestra, vas a escalar, fue mi cara así de... O sea, aquí. Bueno, hablando de experiencias, ¿qué les parece si ahorita después del corte, al regresar, vemos un poquito de lo que hicimos ahí? Que no sé si les va a gustar o se van a reír, pero algo va a pasar. Entonces, regresamos ahorita, no se despeguen. No podría yo vender mi voto porque hago de cuenta que vendo mis dedos, un ojo, un brazo. Eso jamás lo podríamos hacer nosotros mexicanos. Por un bulto de cemento, por una despensita quieren vender su voto. Es un delito federal, vender nuestro voto. Haga de cuenta que estoy viniendo de mi país. Haga de cuenta que estoy trozando mi bandera para acabar pronto. Eso jamás lo podremos hacer, vender nuestro voto. Tiene que haber algunos cambios, pero no por esos cambios vamos a vender el voto. Jamás, y los invito a todos a votar, pero jamás se dejen engañar. Nunca vendan su voto ustedes. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos la Irresistible Banda Modelo, orgullosamente Jacona, Michoacán, y todos somos Tabandú. Para que este 7 de junio tengas una idea de la tendencia de los resultados de la elección de diputados federales, por la noche se dará a conocer el conteo rápido del INE, un procedimiento estadístico con base en una muestra aleatoria de casillas con una confianza del 95%, elaborado por un grupo de académicos mexicanos expertos en estadística. Al día siguiente de la elección, podrás verificar las casillas que conformaron la muestra, las utilizadas para el cálculo final y los resultados de cada una de ellas. Infórmate. Instituto Nacional Electoral, INE. A veces, en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo.
continuamos aquí en Sexualízate. Recuerden sintonizarnos en tabandú.com, al teléfono 520-5757, o en la página de Sexualízate, igual en Facebook. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Bueno, por el momento creo que por ahí. Ay, ¿qué más me falta? A ver. Ah, no es cierto, en iVoox por 125.4 de HD. Recuerden que también ya nos pueden ver ahí y estamos totalmente en vivo. Y pues como les comentábamos antes del corte, vamos a hablar un poquito, y ahorita tenemos una pequeña sorpresa preparada ahí de la clase que fuimos a tomar con la maestra y con algunas de sus alumnas, que en verdad es una, para mí es como bien chido verlas en el tubo, así de ¡ay, qué bonito! No, la verdad es que te emocionas, estando ahí eres como que ¡ay, qué chido, quiero hacer eso! Y ya cuando sí te pones tú. Sí, yo creo que eso es lo que te motiva, ¿no? Como que dices, y más, o sea, lo que normalmente no se creen las chavas cuando van a su primer clase, sobre todo, por ejemplo, ustedes, que fueron con niñas más avanzadas, sí, pues es así como que no te crees, estando viendo lo que ellas ya hacen, lo que tú puedes llegar a hacer, ¿no? Y sobre todo no te imaginas que cuando ellas empezaron, de verdad, a veces ni siquiera podían sostenerse, y ahorita las ves y parece como si hubieran nacido haciéndolo, ¿no? Sí, se los prometo, cuando estuvimos en la clase, hubo un momento en el que nos mostraron, nos dieron una pequeña demostración de algo que ya tienen. Mire, lo puede ver ahorita en este momento. Hay algunas cosas que ellas lo hacían tan simple. Antes de todo, ¿van a notar la diferencia? Miren a las chavas en short y top. Y ahorita que vean que nos ven a nosotras, vean, se nota que era nuestra primera clase. En verdad era así como que ay, no sé si les digo a las chavas, oiga, qué chido, ¿no? Ustedes que ya tienen cierto tiempo, pues ya vienen con todo, ya así como que ellas, nos decía la maestra, es que te vas dando cuenta que como avanzas necesitas más piel. Menos ropa. Entonces precisamente no es porque digan, ay, se tiene, sino que en verdad es necesario, porque de repente la ropa te lastima o ya definitivamente necesitas algo con qué agarrarte. Pues sí, es que de hecho todos los agarres dentro del pole fitness pues se hacen con la piel. No crean, esa es otra cosa, ¿no? Que luego la gente ve a las personas que trabajan o que practican pole y lo que dicen es que ay, es necesario que andes con tan poca ropa, o cualquier pregunta así tonta, ¿no? Y realmente, o sea, realmente es que mientras más avanzas, menos ropa necesitas usar, porque de repente ya no nada más te agarras con las manos, ¿no? Sino que te agarras con las corvas, con los codos, con los brazos, con el abdomen, con la cadera, con las ingles, o sea, no puedes decir, ay, me pongo ropa, ¿no? De hecho, necesitas destaparte. O sea, no es por gusto, no es porque se necesita. Que obviamente le agarras el gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, aunque vaya al gimnasio, aunque vaya al CrossFit, a donde se me ocurra ir, siempre tengo que ir de short y de top, porque ya no me imagino entrenando con más ropa. Y no es que quiera andar de exhibicionista, ¿no? Sino que tú te acostumbras a estar, te sientes cómoda de cierta forma, ¿no? Y esa es otra cosa curiosa, que llegas a tu primer clase de pole y ves a todas con sus shortcitos y tú, sí, así que, híjole, si fuera por ti, te hubieras llevado unas mallas. Sí, de veras, ese día ya no sabíamos si subirlo más o de plano. ¿Sabes qué? Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos después. No, en verdad. Y miren, aquí se pueden ver, hay una, en verdad, para que vean que pues la cosa de pool es que le agarren o así, se fascinen, se dejen llenar de lo divertido que es. Fue una clase súper emotiva. La señora que está de azul, morado y negro. Sí, ahora la de atrás. Está ahí viendo atrasito. Ajá. Ella nos comentaba, la maestra, que ya es abuela. Sí. Sí, de hecho es abuelita, es una abuelita sexy, está guapísima la señora, tiene una super condición, es muy fuerte, y bueno, ella, por ejemplo, rompe otro de los tabús, ¿no? Que dicen, ay, es que yo ya estoy grande, o es que yo estoy pesada, porque ella, por ejemplo, se la pasa todo el tiempo diciendo, es que estoy pesada, por Dios, está fuerte. Y es otra cosa de la que te das cuenta, ¿no? Que puedes hacer más cosas de las que realmente crees. Otra parte importante de esto, que no se necesita o no es específico de una edad ni de un género o de algún sexo, porque estaba viendo que, por ejemplo, aquí no hay hombres en esta clase, en la clase en la que fuimos, pero no es exclusivamente para las mujeres. Ajá, no es exclusivamente para las mujeres. Y sin embargo, pocos hombres creo que son los que se atreven a hacer este tipo. Si uno como mujer le duda, porque parte de lo que estábamos viendo es que no se trata solamente de que voy, practico porque hago ejercicio, sino que no solamente ayuda a tu físico, sino que ayuda emocionalmente, eleva tu confianza, eleva tu autoestima. ¿Por qué? Porque estás viendo el trabajo que estás haciendo. Entonces, parte de esto creo que es algo importante en lo que, bueno, te animas a hacer esto, pero no solamente porque me gusta, sino porque quiero demostrarme que yo soy más para mí y valgo más para mí. Creo que eso es parte de lo importante dentro de lo que es el pole dance. Sí. Toda la onda del aspecto de sentirte mejor contigo misma. Sí, es cierto.
Yo tengo otra pregunta para la maestra que nos decía. Ustedes, como si su primera clase, ¿qué preguntas tendrían? ¿Se necesita flexibilidad? O sea, elasticidad, como para el tubo, el peso, ¿qué se necesita para dar una o para tomar una clase de pop? Eso es de lo más importante que todas las personas deberían de saber, ¿no? Porque mucha gente no lo hace porque cree eso, porque dicen, híjoles, es que yo ni siquiera me alcanzo a tocar los dedos de los pies, ¿no? Pero realmente, precisamente porque es algo progresivo, de hecho, por ejemplo, en el video las chavas que están ahí pues ya son más avanzadas, ¿no? Pero eso que estaban haciendo en ese momento pues era su calentamiento, ¿no? Entonces, no necesitan ni ser elásticas ni ser fuertes porque es algo que se va adquiriendo conforme vas practicando. O sea, es algo tan padre que se va dando tan progresivamente que no necesitas... ser toda una atleta para empezar. Puedes empezar desde cero y no pasa nada. Puedes empezar a cualquier edad y no pasa nada. Y más que estés gordita o flaquita, yo, por ejemplo, a mis alumnas y a todas las chavas que luego quieren entrar, lo que les digo es, ok, te puedes cargar con tus brazos, aunque sea un ratito, perfecto, puedes hacerlo. Si de plano no puedes ni levantar los pies del suelo, entonces necesitas hacer algo para fortalecerte un poco más. Pero de hecho es muchísimo más gente de la que cree lo puede hacer. El problema es que uno se limita solo de ver. Y sí, bueno, yo le soy sincera, cuando fuimos a la clase sí fue así de, ¿es en serio? Voy a hacer eso. Sí, no me quedé impactada porque sí, la cantidad de cosas que hacen las chicas que estaban en ese momento en la clase, como les comenta la maestra, pues ya son avanzadas, ya tienen más experiencia, ya tienen más tiempo dentro de la clase. Uno como que va primera vez, pues sí es como de, ¡ay Dios! ¿Y ahora? Entonces, conforme estuvimos en la clase, pues no es tan complicado. Sí, no. Se ocupa un poco de fuerza, sí se ocupa fuerza en los brazos, parte de lo que nos comentaba la maestra. Pero mientras quieres hacerlo, lo haces. Ajá. Entonces, no se trata nada más de, es que pues estoy bien débil. No, simplemente si tienes la motivación para hacerlo, sí. Lo haces. Entonces, pues regresamos otra vez, no se me vayan a despegar, porque seguimos con los videos y seguimos con la información. E igual aquí con la maestra para despejar todas nuestras dudas. Ahorita regresamos. Para que este 7 de junio tengas una idea de la tendencia de los resultados de la elección de diputados federales, por la noche se dará a conocer el conteo rápido del INE, un procedimiento estadístico con base en una muestra aleatoria de casillas con una confianza del 95%, elaborado por un grupo de académicos mexicanos expertos en estadística. Al día siguiente de la elección, podrás verificar las casillas que conformaron la muestra, las utilizadas para el cálculo final y los resultados de cada una de ellas. Infórmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Nosotros somos Jaguars Escénica y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos Tabandú. Hola, somos Operación Cuatro Patas Zamora y los invitamos a que cuides a tus animalitos porque son parte de tu familia. Somos Operación Cuatro Patas y somos Tabandú. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Votar es mi derecho. Es mi obligación. Yo voto por mí. Voto por mi familia. Por mi comunidad. Por México. Porque nosotros somos el cambio. Por mi país. Por el tuyo. Por el nuestro. Voto porque nosotros decidimos. Voto porque quiero un México fuerte. Porque no puedo quedarme sin hacer nada. Este 7 de junio. Votemos todos. Porque nosotros somos los que decidimos. Por quienes decidan, pero voten. Este año en tu estado habrá elecciones para elegir gobernador, diputados federales y locales y presidentes municipales. Para ello, se instalará una casilla única. Así harás una sola fila sin tener que pasar de mesa en mesa. Ahora votar será más fácil y rápido que antes. El próximo 7 de junio de 2015, las elecciones serán más ágiles. ¡Participa! Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Para conocer los resultados finales de la elección para diputados federales, por ley, se realiza el cómputo distrital. A partir de las 8 a.m. del 10 de junio, los 300 consejos distritales cotejarán los resultados de las actas en las que se registraron los votos de cada casilla. Si el registro de los resultados es correcto, concluye el proceso. Si no, hay varias causales que establece la ley para hacer un recuento parcial o total de los votos y aclarar cualquier duda. Todo para dar certeza de la votación. Infórmate.
Instituto Nacional Electoral, INE. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Regresamos al programa con este tema tan interesante y divertido, porque sí, es divertido, la verdad. Pero bueno, hace un momento les comentábamos que no solamente se trata de una disciplina que puedes fortalecer tu físico, sino también tu autoestima, fortalecer esa seguridad en ti, ¿no? Algo que yo creo que todas las mujeres nos preguntamos, y aquí la maestra nos va a aclarar esa duda. Maestra, díganos la verdad, ¿cuántas calorías quema con una clase? Bueno, yo creo que eso sí es algo más complicado porque no puedes generalizar, ¿no? Depende del nivel en el que... ¿Qué será? Bueno, yo he escuchado cifras de las que, bueno, investigando yo he sabido, es de 300 a 450 calorías por una clase de una hora. Pero obviamente depende del nivel que tengas, del tipo de ejercicios que hagas. Y también porque a veces las clases están enfocadas a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, luego te dicen que si vas a quemar grasa, todo el mundo sabe que para quemar grasa, pues lo que se ocupa es un ejercicio que sea cardiovascular. Y exacto. Al principio el pole no es cardiovascular, es de más fuerza, de más control muscular que en la onda cardiovascular, ¿no? Pero conforme vas avanzando, que ya tienes la capacidad de pasar más tiempo arriba del tubo, de hacer una rutina, digamos, de 3 minutos, entonces sí, empiezas a hablar de que es algo cardiovascular, ¿no? Entonces sí, depende de qué, pero puedes llegar a quemar incluso hasta 450 calorías, así en una hora de clase. ¿Cuánto es lo requerido, digamos, en una semana la clase? ¿O cuántas clases se deben de tomar? Para empezar, está mal creer que está bien que entrenes todos los días. Eso te desgastaría mucho, ¿no? Sería muy complicado para cualquier persona. Pero se puede manejar de 2 o 3 clases por semana. Ajá. Bueno, dentro de estas clases, yo sé que a lo mejor, sí tenemos esa mala idea de que todos los días hay que hacer algo, no todos los días hay que entrenar. Sin embargo, bueno, en la clase que nosotros estuvimos, pues sí termina terminas cansado, o al menos nosotros, sudado. Al menos yo, que quede claro, al menos yo terminé pues muy cansada, entonces creo que sí se necesita como un espacio, ¿no? Para recuperar eso que se perdió de cierta manera. Por ejemplo, si lo único que hicieras fuera pole, pues sí, de hecho sí necesitas darte como un respiro, ¿no? Pero sí, de hecho, debes entrenar todos los días. Nada más, lo que no está recomendado es entrenar lo mismo todos los días. Por eso es que cuando vas al gimnasio te dicen, ok, un día vas a hacer pierna, un día vas a hacer brazo, un día haces espalda y luego otra vez vuelves a hacer pierna, porque debes dejar que el músculo regenere. Si, por ejemplo, tú fueras todos los días a la clase de pole, todos los días harías el mismo trabajo muscular. Entonces, es recomendable, por ejemplo, tomar tus clases de pole y complementarlas con, por ejemplo, una clase de zumba, ir a caminar, ir a correr, si te quieres ir al gimnasio, a una clase de crossfit, o sea, hacer que trabaje todo tu cuerpo. Bueno, hablando justamente de eso, de por ejemplo, que en el gimnasio te ponen de un día pierna, un día brazo, este tipo de cosas, ¿qué son las partes que más fortaleces practicando pole dance? ¿Es en general lo que es todo el cuerpo o hay ciertas partes que fortaleces más? Pues se puede decir que es en general porque es un trabajo completo, pero obviamente dependiendo del nivel en el que vayas, pues lo que vas a trabajar. Al principio, lo que más trabajas son los brazos, la parte superior del cuerpo, porque es con lo que te vas a sostener, es lo que vas a aprender a manejar. Ya que tienes ese control, entonces empiezas a irte un poco más sobre lo que es el abdomen y ya lo último que trabajarías pues serían las piernas, pero dependiendo del tipo de ejercicios que vayas a hacer. En los primeros o en los niveles básicos, lo que se maneja más bien son giros y posiciones de fuerza, pero no invertidas, entonces más bien es la parte de arriba y luego vas como hacia abajo, dependiendo de cómo vas avanzando. Okay. Ajá. Bueno, ven, sí hay fortalecimiento en general, pero sí hay que como que esperar, ¿verdad? Porque a veces quieren ver resultados en 2 clases y en general, ¿no? Entonces hay que saber, o es importante saber esto, ¿no? Cómo se va dando el fortalecimiento. Ajá. Así es.
Ahorita que estoy viendo, miren a la señora. Miren, o sea, en verdad, imagínense si ahorita nosotros cuando estábamos allí en vivo viéndola trabajar, ahora sí, dando el máximo en lo que es el este deporte, ¿se puede decir? Sí, de hecho es un deporte. Este deporte. No, en verdad, otra cosa que creo yo que a lo primero que nos asustamos cuando te dicen, vas a quedar toda moreteada. ¿Cómo te fue con los moretones, compañera? Uno que otro, uno que otro. No me salieron muchos, pero sí, sí hay moretones, pero creo que es por lo mismo, ¿no? Por el hecho de no, aún no estás como que preparada para esto, o la primera vez se esfuerza uno mucho, no sé cómo sea, bueno, la onda. Es que de hecho, tus agarres, como ya les dije, van a ser con la piel. Entonces tu piel no fue diseñada para cargarte. En toda tu vida nunca has tenido que agarrarte con la piel, ¿con de la ninguna piel? Parte, o sea, no. Entonces por eso es que se dan los moretones, ¿no? Y de hecho es algo de lo que nunca te vas a deshacer. Siempre vas a tener moretones, igual y en diferentes lugares, ¿no? Dependiendo de los agarres que ya manejes. Pero como dijiste, de lo que se trata es de aprender la mejor técnica para que tus moretones no sean grandes, no sean innecesarios, ¿no? O sea, porque okay. Sí te van a salir, obvio te van a salir, pero de eso a que te salgan por cualquier cosa, porque no sabes la técnica adecuada, pues es diferente, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier chava que esté apasionada con el pole, te va a decir, no, dice, es que mis moretones yo los presumo. Y a mí me pasó de verdad una vez, sí, porque luego con mis alumnas, esa es otra cosa, ¿no? Que son grupos muy unidos, la verdad, porque no sé, como que es un ambiente en el que puedes ser tú, ¿no? Y ya te olvidas de todo y lo disfrutas, ¿no? Entonces las chavas son muy unidas y a mí me llegaban a decir, ay, es que mi mamá me dijo que no me pusiera falda porque traía las piernas todas moreteadas, y le contestaba ella, ¿no? Dice, mi maestra de pole dice que los moretones de pole son para presumirse, y de hecho claro. Así lo creo, ¿eh? Esos moretones se presumen, vale la pena presumirlos. Sí, pero es súper chistoso, ¿no? Porque luego no falta quien te diga, por ejemplo, a mí luego con las piernas que me dicen, ay, es que casi que hasta llegan a creer, no sé, que tu esposo te pegan, o cosas así raras, ¿no? Sí, igual yo, que es la primera idea que tenemos. Tenemos una idea catastrófica, sí, de que lo que te pasa es por algo. Decían a chicas, bueno, no sé si a ellas les haya pasado en algún momento que era Ay, me acuerdo la señora. No, la cara de la señora fue divertida. ¿Estoy tapando? No, fue súper genial. No, decían que de repente. Vean a la maestra, vean eso. Cuando ellas decían, ah, practico el pole, era así como que, ay, ¿cuánto me cobras por un privado? Exactamente. O sea, luego la etiqueta de. Porque lo practica, ya tienen que ser como las personas que pues se ganan su peso en otros trabajos. Pues ustedes así como que no, en verdad ya lo hacen porque si en verdad, si las vieran en vivo, es una cosa, les apasiona. Bueno, al menos a lo que yo las vi. Y más Itlali, era la de las que yo veía que estaba ahí como ratoncito de él y de él. No, en verdad tenía una, digamos, creatividad tanto en los movimientos, tanto para andar mucha arriba, fluidez. Flexibilidad. O sea, ya era algo así que constante, que para ella era muy normal, era como el tubo y vámonos, para lo que es el tubo, ¿no? A subirse y a practicar en él. Entonces, pues más que nada era también eso, ¿no? El quitar el tabú, quitar la creencia de que el tubo tiene que ser para bailar un privado o para bailar, no. O sea, en verdad, si vieran cómo acabamos Erika y yo de sudada, de lo que le decía, no, ya no puedo. No, ahora tú. No, era así como que, no, en verdad es una cosa increíble. Ahora comentar, ciertamente, como decía la maestra, es un deporte. Es un deporte, por lo tanto me imagino debe haber competencias. ¿Hay algún tipo de competencia acerca del pole dance, maestro? Hay competencias a nivel estatal, en este momento también hay nacionales de pole aquí en México, y ya desde hace muchos años hacen competencias internacionales y campeonatos mundiales de pole. ¿Qué divertido? Ajá. ¿Por ejemplo, en alguno? No, yo nunca, porque la verdad es que soy así como media fóbica para eso, pero sí las hay, sobre todo en países, por ejemplo, como Rusia, Estados Unidos, Ucrania, allí de verdad que es algo, es una carrera, realmente es una carrera, o sea, es imposible como, bueno, vamos a hablar un poquito más en forma, ¿no? Es imposible pensar que en un lugar como México la mente sea tan cerrada como para no darse cuenta de lo que está pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Exacto. O sea, de verdad hay personas que hacen carrera de lo que es el pole. Y hay competencias, mira, mundiales, hay campeonatos, hay, ¿cómo se dice? Listas, tops de personas que son los mejores en el mundo, de todo el mundo, o sea, no es cualquier cosa. Exacto. Y tenemos esa idea de que relacionarlo con algo malo, bro, con algo inadecuado, cuando en realidad en otros lugares lo ven como arte. Lo ven como arte. Es como gimnasia, lo ven al mismo nivel que la gimnasia artística, que la gimnasia rítmica, que todo ese tipo de deportes.
parte de lo que estaba viendo es que justamente el hecho de que sea pole dance o que lo malinterpretemos o lo confundamos con algo negativo, con algo no positivo, pues totalmente estamos equivocados, porque no solamente incluye pues movimientos sensuales, sino que también lleva incluso disciplinas, creo, vi de yoga, desde danza o baile, gimnasia. Entonces no solamente se trata de que ay, es que de aquí me salió este paso, se me ocurrió y ya, no, sino que involucra muchas cosas y que pues lamentablemente, por decirlo, no lo vemos, simplemente lo dejamos en el hecho de decir, ay, es que ¿cómo voy a hacer eso? Nos quedamos en el si hubiera hecho, en el ¿cómo lo voy a hacer? En el ¿qué dirán? ¿No? Sí, así es, muy triste. Lamentablemente. Sí. Ojalá se dieran, o sea, la oportunidad, así como nos la dimos nosotras, de ir a una clase, de intentar, así como le dice yo, no, es que ahí ves en verdad hasta dónde te avientas. Como les digo, la vez que me dijo la maestra, vas a escalar, fue pues, como de, ¿qué? No, y pues la verdad, o sea, sí me trepé. Pero y me subió lastimé. Hasta arriba. De me hecho, subió hasta arriba. O sea, subió hasta donde alcancé. Pero fue así como que me paniqué porque, o sea, nunca me imaginé que yo pudiera llegar hasta arriba y que me lo permitiera más que nada ya cuando estaba arriba y no sabía ni cómo bajarme. Y pues desafortunadamente me lastimé el brazo. La típica pregunta, ¿y ahora cómo me bajo? ¿Y ahora cómo me ya bajo? Ya arriba no te quieres bajar. No, ya subí, ya no me bajo. No, era, es así de, deslízate. Es que yo no me deslizo. No, en verdad, estoy es mi problema. No, de perdón, yo no vine a esa clase. ¿Cómo hago eso? Sí, todo, fue así como que, o sea, las chavas con las que yo estaba eran medias, creo yo, ¿no? O eran también de no, eran principiantes. Ah, pero o sea, ellas ya sabían treparse re bien y bajarse. Y vos como que, ¿qué onda? Y ya esta vez fue así como que, a ver, vamos a intentarlo. Igual para bajarme fue ahí otra vez como un dilema, pero me bajé. Aquí estoy. Sí, aquí estás. Aquí llegó estoy, al suelo. Llegó hasta arriba y luego regresó al suelo. Regresé al suelo. No, pero y en verdad completa, es, que fue lo completa. Más importante. Y más es como importante. Que... ¿Qué tanto te atreves? ¿Qué tanto te vas a permitir? Porque como dices, llegas, ves el tubo y lo ves como de 5 metros, yo sí, creo. Sí, exacto, que estás hasta arriba. Son, por ejemplo, en los del estudio, creo que son como 2.80, más o menos lo que tiene de altura, o 2.40, algo así. Me voy y los ves y ves a las chicas hasta arriba y es así como que, por Dios, estoy a 6 metros de altura. No es cierto. Pero bueno, X, no pasa nada, ¿no? O sea, es parte de, y es lo que lo hace emocionante. De hecho, muchas chavas han dicho que el pole luego es adictivo, y lo es, porque de verdad empiezas y no puedes decir, ay, nada más voy a ir un mes y ya, no, sino okay, que te gusta sí. Tanto la sensación de irte superando a ti misma, de darte la cuenta. La adrenalina que sí. No, es súper. Porque eso está padrísimo, ¿no? Está padrísimo que tú por ejemplo, haces. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Les digo, una inversión, que es ponerse de cabeza en el tubo y todo mundo te ve y es así como que, ¿en serio voy a hacer eso? Y de repente lo hacen y ya lo hicieron, ya fue algo que pasaron, ¿no? Algo que les daba tanto miedo y así lo pudieron hacer. Y ahora ya no lo dejan de hacer, ¿verdad? Exactamente, y de repente ya volteo y ya se están queriendo subir ellas solas. Así entonces, que, así. Pues dense la chancita padre. Un día, una clase, un ratito para que vean, se van a enamorar y pues vamos a un corte y regresamos. No se despeguen. No se despeguen. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Votar es mi derecho. Es mi obligación. Yo voto por mí. Voto por mi familia. Por mi comunidad. Por México. Porque nosotros somos el cambio. Por mi país. Por el tuyo. Por el nuestro. Voto porque nosotros decidimos. Voto porque quiero un México fuerte. Porque no puedo quedarme sin hacer nada. Este 7 de junio. Votemos todos. Porque nosotros somos los que decidimos. Por quienes decidan, pero voten.
sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Votar es mi derecho. Es mi obligación. Porque nosotros decidimos. Voto porque quiero un México fuerte. Por mi familia. Por mis amigos. Voto porque México somos nosotros. Participar es importante. Voto por mi familia. Porque nosotros decidimos. Pasticuatardius México. Este 7 de junio. Yo sí voy a votar. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierda nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde totalmente en vivo a través de tabandú.com. Los esperamos. Regresamos aquí a su programa de Sexualízate y pues ya casi nos vamos y todas esas cosas, así es que llegó el momento interesante de preguntar a la maestra dónde la podemos encontrar, qué trae de nuevo, dónde estudió, algún tipo de taller, capacitación, suéltenos todo lo que traiga en su ronco pecho. Sí, Dios santo, no, nos tardaríamos mucho. Ah. No. Es otro programa, maestro, esto que se importa. Ustedes no se preocupen. No, menos mal que tenemos faltaba tiempo, más, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué quieren saber primero? Primero, ¿cuánto ¿de dónde tiempo? Espérate. ¿De dónde surgió su intriga, su curiosidad? Eso es algo bien interesante, porque yo igual y nunca lo hubiera hecho, ¿no? Yo estaba haciendo, bueno, yo daba clases de gimnasia artística y estaba haciendo una capacitación en baile para poder formalizar mi negocio, mi en ese momento gimnasio, ¿no? Entonces, en mi última clase de esa capacitación, de repente me dice mi hermana, que era la que me estaba acompañando, que estaban poniendo un tubo. Y ya voy y pregunto, no, pues lo obvio, ¿no? Que tú dices, no manches, un tubo, yo quiero aprender eso. Y entonces empecé a tomar las clases, pero realmente fue por accidente. Y eso pasó en el DF, yo andaba en México en ese tiempo. Entonces ya vengo de regreso aquí a Zamora, llego y le platico a mi mamá. Y seguí yendo a México varios fines de semana, fue como me fui capacitando y entró la idea de empezar a dar clases. Eso ya fue hace casi 2 años y medio, que yo ya tenía como la onda de querer empezar a dar clases, ¿no? Pero fíjate, hasta en ese momento tuve el tabú en mi contra, ¿no? Porque me acuerdo que le comentaba yo a mi mamá y era así de que, no, es que ¿cómo vas a hacer eso? Es que hasta te va a pasar algo, es que no sé qué. Y pues realmente solo eran clases de pole, no era ninguna otra cosa. Ajá. Entonces tardé un año en animarme a decir, okay, voy a poner mi tubo, me voy a poner a dar clases. Pero dentro de eso, obviamente, yo seguí yendo a muchas capacitaciones y a muchos talleres porque a mí me gustaba, y de hecho así fue como empezó, ¿no? Y gracias a Dios tuve las capacitaciones y los maestros que me enseñaron a enseñar, y eso fue de lo mejor que me ha pasado, ¿no? Entonces, sí, pero fue por accidente. Totalmente. ¿Cuántos? Incluso la maestra se enfrentó al tabú, ¿no? Se enfrentó a todo eso, ¿no? Sí, de hecho, sí. ¿Cuántos años tiene practicando pool? Yo haciéndolo ya tengo 3 años y dando clases tengo 2. Wow. Bueno, ya voy a cumplir 2 exactamente. El aniversario. Ajá. Que nos comentaba. Sí, ahí. Sí, de hecho vamos a tener en agosto, a finales de agosto vamos a tener nuestra exhibición de aniversario. Obviamente lo que se pretende, igual que con este programa, pues es quitar mucho la onda de todo eso, ¿no? De todas las cosas raras que lo siguen acompañando, porque así como les comenté, es imposible, pero sí sigue pasando todavía. Hay muchísimas ideas equivocadas de eso. Así. ¿Da capacitación para, digamos, enseñar a otra persona que enseñe? No, porque yo, por ejemplo, para yo poder aprender a enseñar, he ido a muchos lugares, he andado casi por muchos estados, tomando muchos talleres, he invertido obviamente mucho dinero. Mucho entonces, dinero. Luego sí me ha tocado que luego llegan maestros, sobre todo maestros de Zumba, que dicen, ay, bueno, yo quiero empezar a dar clases, ¿no? Y la onda es como que no puedes tomar clases un mes y querer ponerte a dar clases. Eso no funciona así. O sea, la capacitación para ser maestro es capacitación para ser maestro, no es tomo clases un mes y me pongo a dar clases, ¿no? Era como lo que comentábamos mientras estábamos en el estudio, ¿no? Que ahora se está dando esta mala interpretación de que, okay, yo hago esto, el maestro hace una cosa y las demás, pues súbete como puedes. Exactamente. Entonces, les voy a presumir, la verdad es que mientras estuvimos en la clase, la maestra estuvo al pendiente de que nos lo hiciéramos bien, de que no nos fuéramos a lastimar, de que fuera con cuidado. Creo yo que eso es lo que debe de hacer un maestro, ¿no? Estar al pendiente. A lo mejor a veces se va más por cantidad que por calidad. Ajá, exactamente.
eso es lo que diferencia a un alumno de un maestro, ¿no? Que el maestro lo que va a hacer es enseñarte a hacer las cosas bien. Y una persona que solo sabe te va a decir, ok, hazlo, esto es lo que vamos a hacer, y lo hace, y tipo, ahí háganle como puedan, ¿no? Entiéndanse ustedes. Y realmente Exacto. Eso no funciona así. Y yo ahora es algo que en verdad le aplaudo a la maestra y siempre, bueno, a varias veces que le digo, es que a mí me encanta como dar las clases porque estás al pendiente de que no nos pase algo, no pongas tu mano así porque te puedes lastimar, tu pie acomódalo así, ten cuidado con la fuerza que le pones, no te cargues en los, o sea, tiene el cuidado, o sea, y de hecho los grupos ese día, pues porque estaban todas las chavas de avanzada, pero sus grupos no son grandes porque tienen que tener como la personalización con cada una, ¿no? A ver, ¿cómo vas? De atenderlas. A ver, exactamente. Ajá. Entonces es algo que en verdad le aplaudo a la maestra y me encanta de sus clases que está allí con usted. La vamos a chiviar. Sí, de hecho ya me están chiviando. Pero sí, en verdad sí tiene ese cuidado. Yo no he ido, yo como le comentaba, yo era la primera vez que asistía a una clase de pole dance. Yo no he ido a otros lugares, sin embargo sí me ha tocado pasar a algunos gimnasios y tienen desde hasta 10 tubos, 8 tubos, 10, 12, sí. No sé, son una gran cantidad que a veces te preguntas, pues, ¿cómo le hacen? O sea, creo que es una sola maestra, un solo maestro para todas estas personas. Sí. Entonces, pues, ¿cómo le hacen? Es complicado. Y en el estudio en el que usted da sus clases, pues, creo que son tres, ¿verdad? Son tres. Sí, son tres. Y siempre lo he manejado así, de hecho. O sea, luego, de hecho, a mí me pasó también, por ejemplo, que llegaban chicas nuevas interesadas en tomar clases y era así como de que, pero nada más tienes tres tubos. Y yo lo que pienso inmediatamente, ¿no? Tengo tres tubos, te voy a hacer más caso, voy a estar más contigo, no te va a tocar hacer algo tú sola y que te caigas porque de repente no supiste qué onda o cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, también se manejan las clases, les dicen colectivas, que es cuando se maneja eso de tener 8 o 10 tubos, son clases colectivas. Bueno, no es tanto de los tubos, más bien son personas, de 5 personas hacia arriba son clases colectivas. De 3 a 8 son semiprivadas o semipersonalizadas. De 8 en adelante son colectivas y menos de 3 son clases privadas. Entonces realmente el sistema que yo manejo pues es el semiprivado. Semiprivado. Ajá, exactamente. No, y aparte, las chavas que estaban ahí, o las veces que me ha tocado ir a mí, las chavas mismas, a ver, yo te ayudo, si ven que la maestra está ocupada con alguien más, ellas mismas, ¿sabes qué? Yo te ayudo, acomoda tu pie, dale, vamos, o sea, ellas mismas, no es así como que, ay, veo que no puede, pues hay que esperar que la maestra no, se desocupe. Eso está pésimo. Son muy unidas, muy buena onda, o sea, excelentemente bien. Con una risa así de que, ay, mira. Muchachas, si nos están viendo, un saludo y gracias por ese día, aún lo sigo agradeciendo. Gracias. Que no quisieron venir, no se animaron. Pena, pero esperemos para la próxima vengan, se nos hablen ellas desde su experiencia de alumna, su progreso, porque pues nosotros fuimos una vez. Sí, entonces, porque esa es la parte más interesante, sí. ¿No? O sea, igual y yo como maestra pues hablo de forma diferente, ¿no? Pero lo que te puede decir una compañera que ha hecho lo que tú apenas vas a empezar a hacer, creo que eso es más padre. Más y es lo que padre. Les digo, ¿no? Que hoy es que, por ejemplo, Citlali, que la ves y es así como, wow, todo lo que hace, y es imposible que ella te diga, es que al principio que yo empecé no podía hacer X ejercicio, ¿no? Y de verdad no podía. Y entonces tú dices, híjoles, no manches, pues si ella puede, y es padre porque, como dicen, entre ellas se ayudan. Yo la verdad adoro a todas mis niñas porque todas se llevan muy bien y es padrísimo estar con ellas como su maestra y a veces incluso así como un poco más cercana, ¿no? Está padre. Incluso es divertido porque no faltaba la chica que decía, ándale, anímate, o había momentos en los que los estábamos grabando y nadie quería, entonces era de no, y de repente entre ellas mismas pues se animaban. Ajá. Había un punto en el que se animaban. Les he de ser sincera, no se dejaron grabar todas, pero por ahí las tomamos ahí, que no se diera mucho cuenta. De sorpresa. Sí. Sí, las agarramos infragantes y vaya las cosas que hacen. Que wow. Así una sorpresa. Video, maestra, ¿dónde la podemos contactar? ¿Y trae algún nuevo proyecto? Ah, muy bien. Bueno, pues cualquier informe sobre mis clases, sobre mi trabajo, a mí me pueden contactar personalmente por mi Facebook, que es Desairee Dance Zamora. Y bueno, mi próximo proyecto, las siguientes clases que vamos a... Bueno, ahí tenemos el fuerte, o nuestro fuerte, pues obviamente son las clases de pole fitness, pero también metemos mucho lo que es training, que es entrenamiento físico, entrenamiento completo, clases de flexibilidad. Tenemos también capacitación en twerk, baile aeróbico, bueno, es como el zumba, pero es una modalidad diferente, se llama danza. Y próximamente, a finales de agosto, después de nuestro segundo aniversario, que por cierto, esperen informes para que vayan a la exhibición. Sí. Vamos a meter también, que es algo nuevo aquí en Zamora, hasta ahorita no lo tienen, de telas, de danza aérea en telas y en aro.
Qué padre. Bueno, pues mire, para el aniversario, ¿qué tal si nos vienen unos días antes? Aquí nos viene, sí, y nos dice, ¿sabe nos qué? Ya está dicho, puesto, en qué lugar, qué fecha. Ay, está padrísimo. ¿Para qué? Para que se dé la oportunidad de ver lo que en realidad se hace. De que vean el que trabajo las chicas, de las chavas. Las chicas, sí, que hacen este tipo de ejercicio, este tipo de condición que tienen, ya es... Para mí siguen siendo mis respetos, sí, porque no era, de, era tú eso lo que el hacían. Cuerpo que tienen las muchachas, en verdad, es así con que... Así que esperemos, por favor, la esperamos, maestra, para que, sí, nos dé, claro, información, sí, acerca de cuándo, cuándo, a qué hora, en dónde, para que se den la oportunidad de conocer y no solamente de dejarnos llevar por el, lo que dicen, ¿no? Lo que dice toda la gente. Ya ven, a mí me pasó, uy, que no es, no lo digo de mala forma, porque obviamente, igual que todo mundo, amo y adoro a mi mamá, pero a mí me pasó con ella, entonces es algo que encontramos en cualquier parte, ¿no? Pero no, hay que romper esos tabús, porque es algo bien padre y es algo que tiene muchos, muchos matices. No es nada más el matiz erótico ni el matiz sexual, porque hay chicas que, por ejemplo, trabajan mucho el lado fuerte, otras que trabajan muy enérgicamente, otras muy melancólicamente. Ah, es como cualquier baile, sí, y es lo padre, o sea, nada más es una forma diferente de hacer danza y ya. Eso me estoy es riendo porque, ay, no, es en verdad, qué pena lo que sigue. No, es que sí, si nos viera, una sorpresa. No, una de las chavas que no se dejó grabar, o jamás me estés viendo, Citlali. Híjole, ya la agarraste contra ella. No, porque ella nos decía, no, es que no se vale que nos graben a nosotras, también ustedes. Yo sí, pero es que no sabemos hacer mucho. Pero bueno, mientras sea lo que nosotros sabemos, vamos. Y fue así como de, pasaron a bailar todas y ahora sí pónganos la coreografía y ya, ¿no? Pero ella nunca se animó a bailar y era así como de, Citlali, si tú nos, sí, dijiste, ponte, sí, a bailar. Se no, las o debes, Citlali. De hecho, sí hay algunas tomas donde sale ella, fue donde dice Erika que este la tomamos de contrabando, pero en verdad si lo hubieran visto cuando ella lo hacía, o sea, así bien concentrada en lo que ella estaba haciendo, no, o sea, pero se, sí, bloqueó de y nos la vamos a traer hizo, para que nos, sí, dé información, sí, ¿verdad? Y su, no, sí, la porque aplicó, no la aplicó sí, ese día. Ay, a ver cómo se ve. Santo Dios. No, fue divertido porque sorpresita. Ya, 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 Ana. Ay, nomás vean qué caminado tan sexy. ¡Oh, Dios santo! No. ¡Wow! Nos faltó lo sexy. Eso, así. No, de hecho lo hicieron muy bien, ¿eh? Para hacer su primera vez. Mire, yo no me podía. Ahorita se fijan, ahorita yo no me podía. Y sépase que no fue una coreografía que se aprendieran en una hora, ¿eh? Se la aprendieron en 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos con muchos repasos. Pero vieron, dice la maestra, nos decía la maestra, deslízate. Yo lo primero que dejé caer fue unas taquillas. No, nada más como que, ay, no puedo. Y ahí fue un poco de las deslizadas, nada más, ¿no? Pues yo las no, veo muy si bien, era, ¿eh? Erika tiene mucha fuerza. Yo apenas, pues ahí voy medio, ahí voy a dar. No, exacto, y luego no, lo que la muñequita ya la última hora me agarré más, ya no supe ni qué hice, mira. Yo me agarro del pie, hombre. No, y si veían las muchachas, creo que me dijeron, te atoraste, y fue cuando me bajé. Definitivamente fue un poquito de lo que logramos hacer para que vean una clase. Fue poquito, así, la verdad. No, y para que vean, mucha gente a lo mejor tiene idea de, luego te subes al tubo. Claro que sí, se trata de que le empiece a perder el miedo. Y pues espero se animen. Ya como vio la maestra, nos dio este informes con ella en el Facebook de Sairi Dance Studio. Dance Zamora, ajá. Ahí la pueden encontrar, búsquenla. Si no, en mi Facebook, por ahí, nos, ahí la pueden contactar. Y pues los esperamos el próximo lunes, igualmente de 10 a 11 de la noche. Esperamos nos vean. Igual vamos a traerles sorpresas, como ya les hemos dicho. De repente ahí nos va a agarrar la loquera y traerles diferentes cosas. Y pues que pasen muy bonita noche. Ya antes saben, de que nos despidamos, muchas gracias, muchas gracias, maestra, por haber asistido. Gracias a ustedes. Gracias. Y por habernos dejado grabar en su estudio. No, es padrísimo. Chicas, muchas gracias, en serio, si nos están viendo, muchas gracias, sí, por haber participado, gracias, con nosotros. Sí, la verdad, decía la maestra, si fueran mis hijas, nos faltó la foto, la maestra. Foto. Ah, sí, es cierto. Sí, métanse al Facebook para que chequen esa foto. De verdad que si fueran mis hijas, esa foto sería la que tendría en la sala. Muy padre, preciosas, muy padre, hermosas. De verdad, lo padre de esto es que cada clase termina muy bien, mucha satisfacción y desestresada, ¿no? Ay, sí, genial. Entonces, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Espero les haya gustado el programa. Si no les gustó, pues también se valen esos comentarios. Así que sí, no nada más los positivos. No, en verdad, dense la oportunidad de conocer un poquito más acerca de este deporte y no nada más se queden con el qué dirán, ¿no? O con el que lo que escucharon por ahí. Dense la oportunidad de saber más y no solamente de quedarse con dudas. Entonces, uh-huh, bueno, nos vemos la próxima semana de 10 a 11 de la noche, nuevamente pues con más sorpresas, así como con temas interesantes para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Bye. Adiós. Hasta luego.